5 de diciembre. Me he pasado la mañana leyendo las noticias en los periódicos. Ocurren cosas muy extrañas en España. No termino de entender lo que allí están tramando. Dicen los periódicos que el trono está vacante. Vacante. Y que los gobernantes tienen dificultades para encontrar un heredero y que esa es la razón de las insurrecciones que allí han estallado. Dicen los periódicos que una doña debería subir al trono. Pero eso es imposible. Una doña no puede subir al trono. Una doña no puede ser reina. Dicen los periódicos que no hay un rey. Pero eso no puede ser. Un reino no puede existir sin un rey. Hay un rey. Pero por alguna razón debe estar escondido. Quizás se encuentre en la propia España, pero razones familiares o el miedo al ataque de una potencia vecina como Francia o del cruento imperio germánico le obligan a esconderse. O quizás haya otros motivos. 8 de diciembre. Me proponía ir al ministerio, pero ciertas razones me lo han impedido. No dejo de pensar en los sucesos que ocurren en España. Una doña no puede ser reina, no se lo permitirán. Inglaterra será la primera en no permitírselo. Y bueno, luego está toda la política europea y el emperador de Austria y nuestro zar. No se lo permitirán. Debo reconocer que estos acontecimientos me han turbado de tal modo que me resulta imposible hacer ninguna otra cosa. Mavre me dijo que estaba muy distraído en la comida. Así que después de comer me fui a dar un paseo hasta la ladera de la montaña, pero no le he sacado ningún provecho a esa caminata. Me paso el día tumbado en la cama, pensando en los asuntos de España. Trono. Vacante.